La mujer serpiente. La leyenda tiene sus inicios en un pueblo aborigen asentado primeramente a orillas de lo que hoy se conoce como el Río Viejo. Según relatos, en este pueblo existió una hermosa mujer, esposa del cacique principal. Esta mujer era de proceder extraño y misterioso, y acostumbraba ir todos los viernes a un determinado lugar del río. Llevaba consigo abundantes alimentos, aves ricamente preparadas y sabrosas bebidas. Uno de los servidores del cacique, extrañado por el comportamiento de la mujer, decidió seguirla con prudente distancia. Lo que vio ese día lo aterrorizó tanto que comenzó a correr. Inmediatamente se lo dijo a su señor. El cacique no dijo nada a su mujer. El siguiente viernes la siguió para asegurarse de que lo que dijo su sirviente era verdad. Entonces vio a la mujer sentada en una piedra junto al río. Con su mano golpeaba el agua, emergiendo impetuosamente al llamado una inmensa serpiente que tenía su cueva en el río. El terrible reptil pasaba su inmensa cabeza en las bellas piernas de la mujer. Y una vez alimentada, serpiente y mujer se entregaban al placer. El indignado esposo dio muerte a su mujer. La serpiente se enfureció tanto que agitó las aguas del río y sus corrientes destruyeron el milenario pueblo. Después de eso, los sobrevivientes reconstruyeron el pueblo al cual se le llamó Cihuacuatl, que en idioma náhuatl significa mujer serpiente. Desde entonces, en la antigua región de Cevaco, se adoró como divinidad a la mujer serpiente, la gran diosa de los pueblos de Mesoamérica. En épocas de la conquista, el Llano Grande de Apanás era un lugar rodeado por montañas vírgenes, abundante flora y fauna, de cuyo seno fluían manantiales de aguas frescas, puras y cristalinas que recorrían los llanos de Apanás, formando así un paraíso para nuestros indígenas, el cual era cuidado con mucho celo por ser considerado un regalo de los dioses. Los caciques que habitaban las zonas cercanas al Llano Grande tuvieron la gran noticia de que los conquistadores se acercaban a los riquísimos reinos de Jinotega, lo que causó gran temor en ellos, quienes, ante el peligro de perder su libertad, sus riquezas y ver sometido a su pueblo, convocaron a los habitantes del lugar y les comunicaron las noticias que habían recibido. En la reunión, dos grandiosas muchachas indígenas de la tribu expusieron la idea que ellas tenían para detener a los conquistadores y evitar que estos llegaran al lugar. La idea era la siguiente: convertir a una serpiente cualquiera en una serpiente enorme y poderosa, que impidiera la entrada del enemigo a sus tierras, para lo cual solicitarían ayuda del brujo de la tribu. Una vez que hablaron con el brujo, tanto ellas como él expusieron a los habitantes de la tribu las características que iba a poseer el majestuoso animal. Mediría 25 brazadas de largo y 2 brazadas de ancho, ojos que desprenderían chispas verdes y tendría la capacidad para comerse a 20 hombres de un solo zarpazo. En fin, sería un monstruo terrible que causaría terror a los españoles y que sería soltada a la llegada de estos a sus dominios. El pueblo escuchaba asombrado y en unanimidad aprobaron entusiasmados la idea de las dos muchachas. Las muchachas y el brujo se retiraron a las montañas del Lipululo a cumplir la tarea encomendada. Transcurrió el tiempo y la serpiente se convirtió en el enorme monstruo tal y como había sido descrita por las muchachas. Cuando los españoles llegaron a Matagalpa, se les notificó inmediatamente a los caciques de Jinotega. El enemigo estaba cerca. Rápidamente los caciques dieron la orden de soltar a la serpiente para que buscara a los españoles que lograran entrar a sus tierras. Las valientes muchachas soltaron a la serpiente, la que comenzó a bajar de las montañas
dirigiéndose a través de los llanos de Lipululo con dirección al caserío de Jinotega. Se cuenta que por donde la serpiente iba pasando, dejaba grandes y profundos zanjones, pero al llegar al llano grande, se desató una tormenta eléctrica, escuchándose grandes truenos que llenaban de temor a todo habitante de la zona. Al poco tiempo, el cielo se obscureció completamente por la acción de los fenómenos naturales que al parecer perseguían a la serpiente para dañarla. De repente, uno de los rayos alcanzó al feroz animal, dándole muerte casi de manera instantánea, y terminando así con todo el esfuerzo de los indígenas por detener el avance de los conquistadores españoles. Según relatos, los indígenas se retiraron y el cuerpo de la serpiente quedó en el llano grande. El tiempo pasó y el cuerpo de la serpiente pasó a ser parte de la naturaleza, quedando solo su esqueleto. Cuentan los nativos del lugar que se encontraron con sus restos, que el animal era tan grande que ocuparon sus costillas para lavar sus ropas y hacer asientos que se pudieron ver en las chozas que estaban cerca de esos lugares. Se dice que la prueba ferviente de que este monstruo existió es que hasta hace unas décadas se podían ver en los llanos de Lipululo y Llano Grande de Apanás los grandes zanjones que había dejado la serpiente a su paso, pero hoy se encuentran cubiertos por las aguas del actual lago de Apanás. En tiempos de la colonia española, a 175 años de establecido ese nefasto y brutal sistema de explotación que diezmó los pueblos confederados que conformaban el cébaco aborigen, se registra un acontecimiento histórico que raya entre lo mítico y lo fabuloso. Se cuenta que un día de invierno del año 1703 llegó a Santiago de Cébaco un hombre con los hábitos rotos, recogidos hasta la cintura y completamente enlodado. La población, extrañada, vio cómo del cordón que ceñía la vestidura le colgaba una calavera y, aferrado a un misal, cantaba: "Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y María concebida sin pecado original". Era Fray Antonio Mártir de Jesús, de la Orden de los Recoletos, que llegaba expresamente a combatir tanto a los brujos cebaqueños como a la mismísima Cihuacuatl. Informado el fraile por los parroquianos de las hechicerías y encantamiento de los indios de Cébaco, salió muy de mañana en busca de la cueva de la Cihuacuatl, a pesar del mal tiempo que se avecinaba. Cuentan que el fraile perdió el rumbo, porque sobrevino con mucha fuerza una tormenta semejante a un huracán. El viento era tan fuerte que arrancaba de cuajos los grandes árboles, elevándolos por los aires. Las cañadas se inundaron arrastrando los ranchos de los indígenas. El torrencial aguacero zanjeó los caminos y ahogó casi a todo el ganado del valle. El mismo fray cuenta que tuvo que esperar que el viento y la lluvia disminuyera para regresar a la población pidiendo ayuda por el camino, porque estaban perdidos y su acompañante se le moría, producto de los abundantes vómitos de sangre. Los lugareños, tanto criollos como indígenas, atribuyeron de inmediato a la Cihuacuatl aquel terrible acontecimiento. Más tarde ese día, el fraile se enfrentó a la terrible mujer serpiente y, pensando que se trataba del mismísimo diablo, le dijo con voz fuerte: "En el nombre de Cristo nuestro Señor, te ordeno, Satanás, que regreses a los infiernos". La Cihuacuatl, abriendo su boca, le respondió: "No soy Satanás, hombre tonto. ¿No ves que soy también una mujer? ¿Por qué no querés que la gente me conserve en su memoria para siempre? ¿Por qué querés separarnos?". Esto hizo que el fraile se asustara, pues sus oraciones de exorcismo no sirvieron de nada. Huyó del lugar y regresó a Granada, no sin antes prometer a los cebaqueños que regresaría para revelar la supuesta verdadera identidad de la misteriosa mujer serpiente
y convertirla a Cristo. Lamentablemente, Fray Antonio de Margil no pudo concretar la segunda visita al valle, pues las lluvias de ese invierno fueron tan torrenciales que obligaron a los evaqueños a trasladarse del lugar, pues ya se habían perdido demasiadas casas y una que otra vida humana, producto de las fuertes correntadas e inundaciones provocadas por dichas lluvias. Y después de eso, nadie más quiso enfrentarse a la mujer serpiente. Una serpiente de tamaño apocalíptico es resguardada en lo más profundo de la ciudad de Matagalpa, contenida solamente por 3 hebras de cabello, según la leyenda de la mismísima Virgen María. Esta leyenda tiene 2 versiones y 2 localidades, una en León y la otra en Matagalpa. Y lógicamente la casualidad se da porque ambas ciudades celebran a una misma patrona, la Virgen de la Merced. Quizás por eso se tiende a confundir tanto la historia como la geografía de esta mítica leyenda, pero claramente ha hecho más eco en las faldas del monumental Cerro Apante, ubicado en la Perla del Septentrión. El Cerro Apante es uno de los cerros más grandes de Matagalpa, y muchos matagalpinos aseveran que es un cerro cargado de agua, pues de él nacen muchos ríos que circulan en el municipio y resto de las montañas del norte. Según cuenta la leyenda, entre la ubicación del Cerro Apante y la Catedral de la ciudad, donde se encuentra la imagen de la Virgen de la Merced, en lo más profundo de esta, se encuentra una enorme serpiente, atada con 3 cabellos de la Santísima Virgen María, cada hebra ubicada en lugares específicos de la ciudad y del cuerpo del colosal animal. En el Cerro Apante, que es donde se encuentra la cabeza, en la iglesia San José, que ahí se encuentra la parte media del cuerpo, y en Catedral, donde se cree está ubicada la cola. Se dice que debajo de estas ubicaciones existen manantiales acuíferos que mantienen erguidas estas 3 ubicaciones esenciales para contener al monstruo, y, dicho sea de paso, el agua cristalina y bendita inmoviliza los movimientos que la serpiente intente hacer para liberarse del cautiverio, y que a la vez la mantiene en una especie de trance o sueño eterno. Muchos creyentes afirman que con el pasar de los años, estos manantiales han comenzado a secarse poco a poco, producto de la contaminación ambiental y espiritual que los pobladores han venido practicando, y la creencia popular afirma que, una vez estos manantiales carezcan totalmente del agua bendita, la serpiente saldrá del trance y los cabellos de la Virgen perderán la fuerza, por lo que el animal despertará y comenzará a moverse, provocando el hundimiento total de la ciudad y marcando el fin de todo aquello que habite dentro de Matagalpa. No se sabe con exactitud cómo llegó este animal a las profundidades de Matagalpa, ni el por qué, aunque existen 2 versiones. La primera se remonta a la época de la conquista. Los descendientes de los príncipes indígenas de los Matagalpas, Yacica y Yaguare, practicaban el culto a la Cihuacual, y se cree que la diosa de vez en cuando se manifestaba a la tribu por medio de una enorme serpiente. Pero cuando los conquistadores españoles llegaron a estas tierras, introdujeron el cristianismo en toda tribu que fuese conquistada, y Matagalpa no fue la excepción, por lo que al comienzo lograron combinar el culto de la Cihuacuatl con el culto a la Virgen María. Un día, la Cihuacuatl decidió manifestarse nuevamente a su tribu, pero tanto los españoles como los líderes religiosos de la época estaban preparados. Lograron darle captura e inmovilizarla y encerrarla en lo más hondo de la ciudad hasta que finalmente fue olvidada. La otra versión que existe y que es la más conocida y aceptada por los pobladores es aquella que cuenta que en inicios de la ciudad de Matagalpa, como la conocemos hoy en día, hubo una discusión entre los pobladores y el sacerdote asignado a la región matagalpina. La discusión fue tan fuerte al punto que los pobladores lincharon al sacerdote, pero no pudieron darle muerte, ya que este logró zafarse de la enardecida turba y escapó montado en una pequeña mula que poseía. Habiendo logrado perder a quienes lo seguían y lleno de ira, el sacerdote lanzó una especie de hechizo o maldición a la ciudad.
Debajo de esta permanecerá una serpiente cuya longitud abarcará la calle principal de la ciudad. Su cabeza estará ubicada en el interior del Cerro Apante, mientras que su cola estará atada en la catedral, conteniendo su ira solamente por 3 cabellos benditos pertenecientes a la Virgen María. Esto se supo en todo el pueblo tiempo después por boca del propio sacerdote que había lanzado la maldición. Hasta hace un par de décadas, se contaba entre abuelos y habitantes de antaño de la ciudad de que 2 de los cabellos habían perdido fuerza y lograron romperse. Estos son los que contenían inmovilizada la cola y la parte media del monstruo, y que únicamente falta que pierda fuerzas el cabello que contiene la cabeza del animal. Ocurriendo esto, el Cerro Apante se derrumbará e inundará a la ciudad completamente en agua, y la serpiente, por fin, logrará ser libre para regresar a sus antiguos aposentos, y la única manera de evitar que esto ocurra es que la población mantenga un comportamiento y una moral agradable a los ojos del Creador. Sea cual sea el origen y la localidad de esta interesante leyenda, lo cierto es que es una de las más mencionadas en toda la región de Matagalpa, aunque en tiempos actuales son poquísimos los habitantes que han escuchado siquiera la historia del Cerro Apante, al punto que será totalmente olvidada, y esperemos que la manera de reavivarla no sea cuando ese tercer cabello pierda totalmente la fuerza.